Uno. Zorionak zuri, zorionak pilatxan, zorionak bebi. ¿Simplemente otra vez? No. ¿Sí? Llevamos a una pasada. ¡Joder! Este bombardino un ratito, pero los actos... Un saludo a todos. Qué bueno. Bilboren urrengo eraldatzeak Bilbo adimentzu baterantz jo behar du. Bilbo benetako unibertsitate eta ezagutza hiri bihurtzea. Erabat prestatutako gazte harrobi bat lortu gura dugu. Baita horregatik ezagutu gaitzatan ere. Enpresak gureak eta kanpokoak ere asetzeko moduko bizigarri izan daitezela. Eta heziketa ona erakartzeko puntu bihur gaitezen. Jende asko guregana hurbildu dadila ikasi eta trebatzera. Gure eskuetan, estatu mailan unibertsitate eta lan heziketako goi teknikari diren gazteen, ehuneko handiera dugula bermatzen duten agiriak ditugu. Baina pausu gehiago eman gura ditugu, pausu gehiago aurrerantz. Lan heziketa eta unibertsitateari dagokion gure ospea, bikaintasunaren kalitate ikurtz izan dadila lortu behar dugu. Bizkaia eta Euskadirentzako, baita estatu mailan eta Europan ere. Bai, Europan esan dut, eta badakit zer esaten dudan, Europan esaten dudanean. Nazioarteko erreferente, garrantzitsu bat izan gura dugu. Baita unibertsitate eta ezagutza hiri gisa ere. Unibertsitateari eskua eman, eta unibertsitateak eta ikasleek lantzen jarraitu gura dugun Bilbo berria garatzean sartu. Hoy somos portada del Financial Times. Hoy somos portada. Alguno pensará, esto es una casualidad. Esto no es una casualidad. Esto es fruto del trabajo bien hecho. Fruto del trabajo bien hecho de Azkuna y de Areso y de los que nos han precedido. Esa es la herencia que recibimos. Ese es el legado que vamos a gestionar. Ese Bilbao que tiene que seguir siendo portada del Financial Times. Pero Bilbao tiene, como decíamos, nuevos retos. Un reto, sin duda, ambicioso, pero que nos coloca en una dimensión diferente y complementaria al trabajo que se ha ido desempeñando en los últimos años. Convertir este maravilloso Bilbao en una ciudad universitaria y del conocimiento. Queremos conseguir, y queremos que se conozca por ello, ser generadores de una cantera de jóvenes altamente preparados, altamente cualificados, que sean la savia de donde se puedan nutrir nuestras empresas, las nuestras, sí, y también las de fuera. Y al mismo tiempo, convertirnos también en foco de atracción de buena formación. Que vengan muchas personas a estudiar y a prepararse aquí, a Bilbao. Tenemos informes que ya nos avalan a nivel estatal por tener el mayor porcentaje de jóvenes universitarios y técnicos superiores de formación profesional. Pero queremos seguir creciendo, queremos dar más pasos, queremos avanzar. Tenemos que conseguir que nuestro prestigio de formación profesional y universitaria sea también nuestra marca. Marca de calidad, de excelencia, no solo para Bizkaia y Euskadi, sino a nivel estatal. Y por qué no, europeo. Marca de calidad, de excelencia a nivel europeo. Bilbao, ciudad universitaria. Bilbao, ciudad atractiva para el conocimiento. Queremos ser una importante referencia internacional. Referente internacional también como ciudad universitaria del conocimiento. Dar la mano a la universidad y que la universidad y sus estudiantes se involucren en el desarrollo del nuevo Bilbao que queremos seguir forjando y que va apuntando hacia Zorrozaurre y hacia Punta Zorroza. Una ciudad formada y culta es sin duda una ciudad más libre Y esa es la juventud que yo quiero para Bilbao, libre e independiente, sí, con preparación y con valores también, porque una ciudad con valores también es más libre.